centro arriba. El toque queda la...
la bola para Diego, puede ser, busca, graba, intenta, llega primero en posición de balón en Mike Campar, robando. 1-0, zurdo este volante. Estamos ya en el minuto 7 del primer episodio, 7 minutos de la etapa inicial, el marcador está 0 para Deportivo Pasto Local, 0 para Deportivo Pareño. Absolutamente todo y poderle dar ritmo al juego. Siguen llegando las indicaciones por parte de los técnicos, allí roba la pelota, el Deportivo Pasto, superioridad numérica del equipo nariñense, se viene Mike Campar que la corre para que aparezca Mauricio, ya regresa. Avanzando Cañaveral, ya desplaza el esférico sobre Javier Araujo, el que marca John Freddy Sea. Hay un colazo, pero que no era intencional. El partido sigue en su desarrollo. En un balón bonito que jugó por izquierda con Michael, que regresa a Tapia, falta acá y Michael Paz dice, el central que no, que fue limpia. Este es el objetivo paso a buscar el sector izquierdo, donde está Zapata, y el desplazamiento del lateral a Pasos. Hay que buscar el otro costado. Hay que tener otras preocupaciones, el profesor Beto Sierra, la primera que queda en un partido nacional. Cuando sus volantes y sus... Salazar, viene Salazar, a ver si le pega de ahí, se acomoda, lanzó el balón al medio. El campeón con el 11 Caldas en el año 2010. La quita Mike Campa, se ha venido Baloy. Molina. Largo el control. Campa. Shara. El de primera para Wilder Medina. Busca Medina. Ah, nada, no pasa nada, dice. Final de la década de los 90, en 1998. Con Universitario jugando ante Deportes Tolima en la Copa Conmebol. Puede ser malo. Anderson Zapata entregando. Aquí Rodas que se salió un poquitín. Buena la marca de Mike. Creo que Mike está pasando. ¡Cielos! ¡Águilas Doradas! ¡Qué manera! Marcarla. Salido de Pedro. Chávez hacia Ferreira. Vuelve a marcarla aquí. Y el profesor Gustavo Costas, bastante más. Ramírez más en punto. Allí venía Morelo, la bola que le va anticipando Mai Campas, que la va dejando para que aparezca Manuel Molina, que deja. Barre Campas. Pronto el Deportivo Pasto en la salida de Itagüí, pero tenía la opción de espacio al sector izquierdo con Juan Carlos Escobar y decidió el remate. De todas maneras el par goles, pero es que los delanteros no meten una. Esa Escobar la tuvo también en una llegada después de una jugada por izquierda, haciendo fútbol de posición. Giraldo. Lo marcaron limpiamente, limpiamente. Has visto cubrimiento especial las 24 horas del día en Win Sports. Solo aquí en Win Sports. Pelota al costado para que juegue Julio Autón. Mal el cobro, rechazaba. Ahora John Freddy Sea, nuevamente John Freddy Sea. Con marca de pisante, lo hace. Situaciones de gol en 18. Pon de Mike Campas sobre Dairon Pires, autorizaron entonces el cobro, ya se frustra en larga, la persigue, el esférico queda en el terreno de juego, iba regresando el Coracuña, lo supera desde atrás. Recuento de defensa ataque, la bola que va hacia John Biafara, no tiene otra variante, se mueve otra vez el banco del conjunto sucarero, ha venido Mike, pierna fuerte, balón a la final. Sota, Soto, Pizarazo, Pizarazo. Gerson le pega el balón a Mike Campas. Ganó Mike. El primeramente se irán Mauricio Mina y Víctor Zapata. En Atlético Huila apenas marcó el gol Giancarlo Blanco de Win. Va al área para que la saque primero Hurtado. Complemente Mike Campas. En su segundo paso a través del Ricardo Murillo. Para Mike Campas. Un pelotazo para que corra. Bosco frontan libre. Tiene Bosco aquí para el tercero. Bosco. Otra vaselina. ¿Qué hace Bosco? Qué buen freno de Bosco para el gol.
hablando con Pata, que va al banco de suplentes. Y también le cuento que está muy molesto Carlos Mario Hoyos con la desatención y con la desconfianza. No es falta, no, porque él la busca. Guasá quiere meterse en el cuerpo de la Fernández y el... Pierde Tolima. Esta vez la pelota que se desvía en el remate de Campás encuentra el travesaño y encuentra a Lippmann, que agradece. Tolima puede pagar caro la cantidad de situaciones que ha despilfarrado en el segundo tiempo, pensando en que todavía quedan 90 minutos. Permanentemente a Roa que ajuste con Emanuel Molina, porque Emanuel Molina está...